Aparentemente sí. Bueno, en este momento han subido un 0 al 1128. También hay un móvil del 911, fíjese, ¿no? Lo importante de este operativo. Ha subido una mujer al patrullero con una funcionaria nuestra, la... Bien, ¿sí? Seguramente para prestar alguna asistencia. Con lo cual también está dentro del camión, que ya está en marcha, personal de aduana y de la policía de la provincia, de la brigada, quienes prestan en este momento a retirar el camión del Chiquero justamente para llevarlo, me imagino yo, al sector de aduana, allá en la avenida 9 de Julio, para su posterior revisación, ¿no?, y desguace para encontrar lo que el escáner ha detectado. Estoy filmando todo, por supuesto, ¿no? Por ahora, quien está de civil aquí y no nos da nota es el comandante Ebner, ¿no? ¿Sí? Hay mucha gente aquí, afuera del Chiquero, muchísima gente, que inclusive han prendido su cámara para poder filmar, no se le ha permitido, ¿no? Pero bueno, justamente estoy tratando de ver si me puede mirar un poquito Raúl Mateajú para poder... Bueno, ya se está retirando el camión junto al móvil policial. Se está retirando este camión. Desde el Chiquero puede escuchar el ruido del motor. 343-7 es la chapa patente, el dominio de este camión, ¿no? De transporte de combustible. 343-7AGS de Bolivia, ¿sí? De Bolivia, así es, ya está saliendo del Chiquero justamente, adelante va un móvil policial identificado y atrás la camioneta blanca de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia también. Se están sumando otros móviles para acompañar este camión, parece que la carga es muy importante, ¿no? Justamente este contrabando de este paciente. ¿Sí? Anteriormente, este es un trabajo que viene realizando en conjunto la policía de la provincia con las otras fuerzas, ¿no? Bien. Calle de la Comisaría 40 por la Belgrano a la derecha, sino hacia la izquierda, como yendo para el Paseo Güemes, ¿sí? Así que bueno, habrá que ver a dónde lo trasladan al camión, ¿no? Debe ser, ¿no? Yo estoy justamente detrás del camión, lo estoy acompañando porque va a paso de hombre, hay mucho tráfico justamente a esta hora aquí en la calle Belgrano, ¿sí? Así que bueno, ahí está el personal de la policía. Seguimos en vivo, ¿no? La trayectoria de este camión que ha sido detectado por el escáner con sustancias prohibidas, así que estamos haciendo seguimiento, seguramente va a ser estacionado, sí, sigue, no dobla en avancarse, sigue por la Belgrano, ya está casi donde está el amigo Carmona, sigue, se ha detenido un poco el móvil policial. Estamos viendo el lugar de ingreso, que hay un camión ahí que apenas va a poder pasar. Hay mucho tráfico aquí, así que el mismo personal policial está tratando de despejar la calle. Esta columna con custodia policial, este camión que acaba de salir del Chiquero y que ha sido detectado con sustancias prohibidas. Thank you.
Está vacío. Bueno, sigue, cruza de largo, no va al escuadrón de paseo, sigue por la Belgrano, sí, ya cruzó el paseo Güemes. Bueno. Ya está avanzando hacia la ruta 34.